Pues bueno, claro. Lo que haremos hacer hoy es una circular, es decir, tornaremos a si mateixa, y si iremos a per así por la izquierda, pero van aquí homens, aquí estudiarán, y tornarem per ahí. Es decir, més circular imposible. Pegarem una vuelta al massís del Pla dels Avencs, tornarem per ahí. ¿Quina li siente esta excursión? Primera, que la banda de la Puchada es muy bonica. Si está despejada, veurem hasta Eivissa. La mar y todo eso. La Puchada es muy bonica y agraída. Y cuando arribamos al Pla, se diu el Pla dels Avencs, porque esta zona, a toda aquella gente que le agrada la Espeleo, es una zona de primera. La Espeleo a lo bestia. Sí, sí. Porque ni a una cima, la d'Aldaia, que la antigua que tancar en Perches, porque yo ya la he fet un par de veces hace temps. Pues era perillosa, millor. Era perillosa a apropar-se y a estudiar accidentes, está en una reixa, ¿no? Pero tú t'acostes a la reixa. También podés puchar una montañeta que un picayo que tiene muy buenas vistas. Y después pueden continuar. Tenía que creuar un parell de zones de umbríes. Y después lo más interesante para mí, ¿no? Encara que es todo desde el principio, es el barranc de Manesa. Cuando comencemos a baixar, probablemente allí llegaremos, y antes comenzar el barranc de Manesa. El barranc de Manesa es, sense dubtes, ¿no? Es un paradigma del bosc mediterrani. O sea, es un ejemplo perfecto de lo que es un bosc mediterrani. Tanto es así que hi ha un valencià, que es un etnobotánico, que dice en la sinopsis, que le han ficat el seu nom a la ruta esta, que es desde Llutxent, Pinet, Barx. Es un sender botánico de primera. Allí en este barranc de Manesa, es un barranc y es un bosc a la vegada, pues podem trobar, yo porto fitxes de totes les plantes que n'hi ha en este llogaret. Y la veritat és una xulleta. A mi, jo sóc enamorat i els enamorats ja saben que són molt exagerats. Molt bé. Després baixarem després del tot, també per un lloc molt agradable, i arribarem al poble de Barx. A l'arribar al poble de Barx tenim una altra font, i el que vulga, allí hi ha cada cotxe que s'organitza. Tornem rectes per ací, des de Barx, que està allí una nevera molt antiga, de neu, i va convertir en gel, a l'entrada del poble. I allí hi ha cada un que vulga, si vol anar al mar, jo us diré, si voleu anar, hi ha una pastisseria que és de primera magnitud. Ah, bueno. Venen allí coses que és molt difícil de trobar en un poble. Per exemple, l'Arnadí. N'hi haurà que veure-ho. Estarà oberta? Sí. Jo he anat a moltes gràcies. Soy más lento que el caballo el malo.
y pasas por encima y no pasa nada. Es la medicina perfecta para eso. Para otra cosa no vale, pero para eso. No pisame la cámara, por favor. Y pasa por encima. A que le pego yo una patata para macho. Yo de ti. A que le pego. Espera. Por acá, adiós, venga. Sí, adelante. Con tu brazo. Pero a mí una cueva. Está cerrada, sí. Macrofondos o ultratrail, como queráis. Aquí el esqueleto. Ahora al sol cae a plomo. Ese trocito de venir ahí aquí, pensaba que me aplastaba. Me aplastaba. Sí. Así. ¿Ah, sí?